De nou estem ací en TVA parlant de festa. No ens cansem mai de parlar de festa perquè ja sabem vostès que ací a TVA és un dels assumptes, no? Dels temes que més ens agrada. I de nou anem a parlar amb més protagonistes del bàndol moro i que ostenten el càrrec de abanderades ací en les festes d'Ibi. Anem a canviar de nou també d'idioma per respecte a les nostres convidades. A mi izquierda, Sandra San Juan, eres la abanderada de los chumberos, bienvenida. Sí, muchas gracias. Más a su izquierda, Carmina Navarro, abanderada de los piratas, bienvenida. Muchas gracias. Y allá a la punta de la mesa está Soraya de la Asunción, que eres la abanderada de los moros mudéjares, bienvenida. Gracias. Bueno, chicas, es obvio por dónde se ha de empezar, ¿no? Porque hablamos de fiestas con cargo, en vuestro caso, y con nervios o sin nervios. Bueno, yo la verdad que ahora mismo estoy bastante tranquila para lo que me esperaba, porque ya están ahí, pero todavía parece que como que no te lo llegas a creer del todo. Sí que es verdad que con tanto preparativo que hay todavía aún, porque parece que ya están aquí, pero aún faltan cosas por terminar, los nervios sí que salen un poco a flote, pero bastante bien para lo que me esperaba. Así que bien. Carmina, en tu caso, intuyo yo que serás a lo mejor la que menos nervios tenga por lo que me No. has contado antes, que ahora, si te parece, hablamos un poco de ello. No, no, no. Los nervios están, ¿eh? Porque son muchos años y las cosas son diferentes, pero los nervios están ahí porque son muchos preparativos y te gustaría que todo saliera bien, a gusto de todo el mundo, que es más complicado todavía. Pero sí, sí que sí. Sí que sí, sí que hay nervios y muchos. Lo que pasa que están más por dentro que por fuera. Bueno, para que lo sepa la gente, Carmina es de todas las abanderadas que hemos entrevistado, y vosotras sois las últimas que pasan por esta mesa, es la única que repite cargo, que fue hace, explícanoslo tú, Hace Carmina. 24 años, yo tenía 19 años cuando salí. Y esto en sí tenía que ser, bueno, y es como un regalo de mis 25 años de abanderada que me regala mi marido, junto con toda mi familia de aquí de Ibi. Y queríamos celebrar los 20, bueno, me lo querían dar para los 25 años, pero siendo capitanía el año que viene, los piratas son capitanes, pues normalmente el capitán lleva abanderada y no podía ser. Y entonces, pues una sorpresa porque yo jamás en la vida me hubiera imaginado volver a salir de abanderada porque eso es una ilusión de cualquier mujer de aquí. Entonces yo la ilusión ya la cumplí cuando yo tenía mis 19 años, que es la edad que se supone tienen ellas. Yo ahora ya soy más mayor. Pero bueno, la ilusión no se pierde nunca. Pues yo creo que Soraya, que la tienes ahí a tu lado, firmaría dentro de 25 años volver a repetir, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Espero volver a salir. Yo sí que estoy nerviosa, la verdad. Y más cada vez que se acerca algún acto o cualquier cosa, así que me pongo bastante nerviosa. Yo os veo ahora aquí delante de las cámaras y digo, ahora en estos días previos ya habréis pasado por una serie de entrevistas, de medios de comunicación, y ya no sé si os vais haciendo un poco a esto o no. No, la verdad es No. que Nunca se hace. no estamos acostumbradas a este tipo No. de entrevistas y bueno, siempre llegamos con los nervios, pero poco a poco sí que yo hablo desde mí y sí que he podido soltarme un poquito más. Las primeras entrevistas que tuve al principio, sobre todo en la radio, que es donde más hemos ido, sí que me notaba mucho más nerviosa y ahora parece que como ya también sabes de qué va esto, sobre todo tus fiestas que ya sabes cómo lo tienes montado, qué vas a sacar, qué no, y como te preguntan todo en relación a eso, no cuesta mucho hablarlo y soltarlo y es muy bonito. Yo la verdad que me da mucha vergüenza esto, pero me gusta que la gente lo vea y que se dé a conocer porque son unas fiestas muy bonitas y no solo estas, sino muchas otras también. Carmina, has dicho antes en la cuando te hemos presentado una frase que me ha llamado la atención, y que es que ser abanderada es una, si no la mayor ilusión, de las mayores ilusiones que puede tener una chica de IBI, ¿no? ¿Por qué es eso así? Hombre, la verdad, bueno, yo es que soy festera de toda la vida. Yo, mi padre me pusieron la chilaba desde que nací, de meses. Entonces he salido a fiestas siempre, siempre. Entonces, el cargo más grande que tiene una chica en la fiesta es ser abanderada, representar a tu comparsa. Y entonces, pues, es algo que se supone que toda la mujer festera, desde pequeñita,
tiene la ilusión de ser abanderada, porque es el cargo más grande que hay en todas las fiestas. Uh-huh. Soraya, para ti, ¿cómo es esa ilusión, ¿no? No sé si se contrapesará a lo mejor con la presión de saber que tienes tanta gente que va a estar pendiente de ti, de tus compañeros, obviamente, pero ¿cómo lo gestionas tú eso por dentro? Pues como he dicho, con nervios y con mucha vergüenza. Que yo soy muy vergonzosa y no hubiera salido nunca por la vergüenza, pero mi padre me nombró y pues dije, pues para adelante. ¿Cómo es ese, o sea, cómo se llega a ser abanderada? O sea, ¿cuál es el proceso que hay antes? ¿Cómo se llega a ser abanderada? Pues siempre pues por la familia, que como somos festeros de siempre y de toda la vida, es lo que lleva a ser festera y que te hace ilusión y todo, no sé. Uh-huh. Pero me refiero, ¿es algo que se opta? Vosotras mismas decís, yo quiero ser abanderada. ¿Es algo que alguien dice, yo presento a esta? Depende de, depende de la comparsa. De la comparsa, depende de cada caso. Porque yo no lo sabía hasta el último día. Yo en mi caso fue sorpresa. No. Hay gente que sí que un año anterior o incluso más años anteriores ya a su año ya lo saben. Otros, pues durante esas fiestas lo van pensando y dicen, se lanzan y dicen, claro, pues si soy abanderada. Pero depende de cada persona y cada situación. Uh-huh. Claro. Y a día de hoy, si tuviéramos que ponerle un porcentaje a los preparativos, porque al final ser abanderada para el caso es más o menos como ser capitana, ¿no? Capitán, ¿no? Si tuviéramos que poner un porcentaje de a qué altura están hoy los preparativos, las cosas que lleves preparadas, ¿cuál sería ese porcentaje? Es 75, 80, 90... Es alto. La más retrasada un poco más para atrás. Es alto porque es duro. Porque es un año muy bonito. Es un porcentaje alto. Pero hay mucho por hacer. Se disfruta durante todo el año, lo que pasa es que los preparativos es durante todo el año. Claro. Es mucha escuela. La gente trabaja y hay gente como ella, por ejemplo, que estudian. Entonces, yo la verdad, para mí es un 85-90%, vamos. Y más yo que vivo fuera, que yo vivo en Novelda, yo he tenido que venir todas las semanas, un día, dos, todos los días, durante todo el año, en cuestión de trajes, plataformas, carrozas, muchos preparativos. Supongo que eso, a la vez, cuando te das cuenta de que es mucho trabajo, en tu caso que vives fuera, en el suyo que está estudiando, me imagino que será también fuera. Ahora está trabajando, pero que hay muchos que están estudiando. Yo, por ejemplo. Por ejemplo. Me imagino que luego cuando llegue el momento dirás, ha valido la pena, de verdad. Sí, aún, bueno, y todas las que estamos aquí aún no hemos pasado por las fiestas porque están por llegar, pero ya vivimos el avís, que fue muy emocionante para todas, y sí, la verdad que te pasas durante todo un año con preparativos, esforzándote, sobre todo y muy importante, teniendo el apoyo de tu gente y tu familia, y cuando llega ese momento y lo vives y se acaba, pasa el día siguiente y dices, es que esto compensa, porque te has pasado mucho tiempo trabajando duro, y yo en mi caso estudio y tengo mucho apoyo, pero yo entiendo a Carmina, por ejemplo, su caso, que ya no solo por vivir fuera, sino por la condición de que tiene trabajo y tiene hijos, y es mucho más duro, porque yo si no fuera por mis padres, hay muchísimas cosas que no podría llevarlas yo sola. Porque, yo, por ejemplo, yo vivo fuera y es lo que dice ella, que tengo hijos, trabajo y tal, pero yo si no hubiera sido por toda la gente que tengo aquí, mi familia y amistades que me están echando una mano, es complicado. Pero se hace con mucho... Sí, exacto, mucho. Que todo sea ese esfuerzo. Es un esfuerzo que se agradece, ¿sabes? Porque luego supongo se compensa... Claro, luego supongo que el grado de dedicación, ¿no? De lo que tú haces, porque tú eres, vosotras en este caso, sois las que vais a estar ahí, digamos, como eje de atención, ¿no? Pero sois conscientes vosotras mismas de que sin la gente que está apoyándoos sería imposible. Imposible. Como cualquier cosa que sale para adelante... Y yo creo que
salir de llevando este cargo te hace darte cuenta también de muchas cosas y apreciar muchas otras que antes no apreciabas. Porque tú lo ves cuando eres festero y pasan un año, pasa otro y ves las abanderadas, su boato, todo tan bonito, los trajes. Y no te imaginas que detrás de todo eso hay tanta preparación. Y aún así, lo decimos, es muy duro, pero es muy bonito. Y compensa y vale la pena. Y lo que decíamos antes, ¿no? Ojalá todas pudierais hacer como Carmina dentro de 25 años. Sí, ojalá. Repetir. Bueno, y contarme un poco, lo hemos hecho con todas, o sea que vosotras no vais a ser menos. ¿Algún detallito? ¿Algo que podamos saber o que la gente que nos esté viendo pueda saber de lo que le espera por ver en las fiestas de Moros y Cristianos con las abanderadas? Nada, tienen que ir para verlo. Yo no te voy a decir cómo va a ser el traje. No quiero que me lo digas, solo quiero que... Que me lo insinúes, a lo mejor. No sé. ¿Qué decirte? Yo qué sé. Yo, bueno, decir que, como han dicho ellas y el resto de compañeras, es secreto, pero yo voy bastante vinculada a mi comparsa. He intentado que la esencia chumbera esté en todo el boato, ya no solo en mí, sino en el resto de la gente que me acompaña, y estoy segura que a más del 50% del pueblo festero les gustará, y a quien no, pues gustos hay para todos. Para gustos colores, sí. Pero yo estoy muy contenta porque era lo que quería, sí. Y quien quiera verlo, que vaya, que son unas fiestas muy bonitas. Sí, en cualquier caso es algo que va, el vestido hablo, algo que va muy ligado a estudiar un poco de historia, ¿no? Hacer un poco de historia de lo que significa pertenecer a la comparsa a la que pertenezca cada una, aparte también, claro, de lo que es la mera historia, porque los Moros y Cristianos no dejan de ser una recreación histórica. Sí. Creo yo. Sí, sí. No me vais a decir nada, entonces. No vais a adelantar nada. No. Es secreto. Bueno, eso es para que lo sepan nuestros espectadores. Mi traje ha sido midiendo cosas por el trayecto de todo el año. Hemos estado posponiendo, quitando, tal, hasta que al final ha salido lo que... Modista, autodiseñado... El mío no se ha diseñado. Ha sido a la marcha. El mío sí. Pero como siempre... Van surgiendo cambios. Sí. Siempre fue un diseño más bien mental. Hacer un boceto manual, lo hecho por nosotros, y a la marcha, hemos estado poniendo, quitando, y al final espero que esté a gusto de la gente. Bueno, me imagino que estaréis deseando, o no lo sé si es para vosotras el momento preferido, uno de ellos, porque, por ejemplo, cuando está la entrada de todo eso de poder veros encima de... De vuestra, no sé si llamarla carroza, es plataforma, ¿no? Pero sí, tal vez, teniendo en cuenta que sois como las reinas de la comparsa, será más bien una carroza, por eso. Sí. ¿Lo estáis deseando? ¿Cuál es el momento que más ansia os crea? De ansia en el buen sentido de la palabra. Yo creo que hablo por todas, que me perdonen, pero para mí el mejor momento que vamos a vivir cada una de nosotras es... en el momento en que toda nuestra comparsa y boato se coloquen, te montes tú en la carroza y todo empiece y vaya para abajo y veas tú a tu gente, que salga como salga, salga bien, salga mal, ya está. Y ese momento para mí será muy impactante y muy especial. Yo creo que todas, ese momento lo vamos a vivir muy intenso, porque es lo que llevamos soñando durante un año. Durante un año... Porque lo sabéis ya, seguro que vais a ser abanderadas, ¿no? Pero sí, como hemos hablado antes, me imagino que en parte sí es festera durante toda la vida. Sí, yo en mi caso desde pequeñita, vamos. Siempre es algo que deseas. Pues se nos está acabando el tiempo. Yo me gustaría que hicierais una especie de, no invitación, sino de qué es un resumen de lo que esperáis de estas fiestas de 2014, ostentando un cargo de los más importantes que hay en las fiestas de Ibi. Vamos a empezar por Soraya, que sí, está ahí la pobre y está muy callada. Pues Soraya. Yo espero que no llueva, por supuesto, que nos haga buen tiempo y nada, y que salga todo bien y con mucha ilusión
Y no sé, es que no sé. Tengo ganas de que llegue. Aprovechalo, que luego sí, sabes que luego pasa muy rápido. Luego pasa rápido. Pero, bueno, yo espero que, ante todo, que se haga buen tiempo, sí, porque eso es muy importante. Con las fechas en las que estamos es complicado. Pero yo creo que saldrá buen tiempo. Que yo espero que todo lo que hemos preparado durante todo el año, supongo que saldrá todo bien. Si hay algún fallo, nadie se va a enterar porque nadie sabe lo que hemos preparado. Y que yo invito a todo el mundo que venga a ver las fiestas porque son muy bonitas y espero que les vayan a gustar todo lo que hemos preparado todas. Sandra. Bueno, yo es que es lo mismo que dicen ellas. Espero que de disfrutar mucho de esos momentos porque sé que es algo que llevo deseando muchísimo tiempo y como ha dicho Carmina, pues que todo el mundo venga y sepa lo que son en las fiestas de IBI, porque mucha gente festera de la que participamos en estas fiestas la llevamos aquí adentro y tenemos un sentimiento que luego reluce en las fiestas y se hace notar, y eso es muy bonito. Muy que le dan el brillo que faltaba, sí, ya el toque especial, por si acaso, a las fiestas. Encima radiantes. Sí. Pues chicas, desde TVA os deseamos que sean así, de verdad, espectaculares, radiantes, que os quedéis incluso sin palabras para poder describirlas, pero sí, sobre todo que lo viváis muy intensamente junto con vuestros seres queridos, vuestros amigos y todas las personas que os han ayudado. Vale, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros ya veo, después de haber hablado en totes les abanderades del bàndol cristià y del bàndol moro, els deixem en la programació de TVA, que encara és molt completa i que encara tindrem més temps per a parlar de festa, i els emplacem, com no, a tots els actes que vindran després en les festes de moros cristians d'Ibi. Fins pronte!